Bueno amigos, muy buenas tardes a toda la gente que está del otro lado. Un día lluvioso acá en la ciudad de Paysandú, al menos llueve, está gris, amenazante. Tuvimos estos días donde está muy pero muy lindo para mirar un poquito de podcast, mirar un poquito de contenido a través de las redes, y bueno, creo que es una muy buena oportunidad para mucha gente que nos comience a seguir de traer esto que es Inspira, un ciclo de entrevistas muy interactivas. Ustedes pueden empezar a comunicarse con nosotros, pueden empezar a dejar su consulta, su pregunta a nuestro invitado, y vamos a tener una charla muy amena y muy profunda con un fenómeno. La verdad que a la corta edad, este fotógrafo que voy a pasar a presentar se ha hecho un camino muy fuerte. La fotografía ha surgido, ha sufrido muchos cambios a lo largo de los últimos tiempos, ha mutado y se ha transformado y ha visto versiones diferentes de muchos y muchas aristas, y muchas puertas se han abierto con la fotografía. Mucha gente que trabaja y se cuelga la cámara para trabajar dentro de lo que significa la fotografía, pero en un montón de otros rubros que desconocemos. Inspira los va a acercar, los va a motivar, los va a enganchar, los va a seducir, gracias a los invitados que vamos a tener. Creo que este primer programa no faltaba menos tener un fotógrafo de verdad, muy copado, un amigo y aparte un gran profesional que la rompe. A nivel nacional, ¿quién no conoce a Mateo Bófano? A nivel internacional es muy conocido también. Y para todos aquellos seguidores que no son del Uruguay, seguramente lo deben de conocer, lo han escuchado nombrar, han visto sus trabajos, aunque sea publicados, y es una muy buena oportunidad para interactuar con él. Con nosotros, y del otro lado de la cámara, desde la capital del país, lo tenemos a Mateo Bófano. Muy, pero muy buenas tardes, Mateo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fer? Muchas gracias por invitarme. Hermosa presentación. Muchas gracias por todo lo que dijiste, de verdad. ¿Te parece? Y no, pero no estoy en la capital. Estoy en, ¿no?, Punta del Este. Ah, bien. No. Desde Punta del Este. Lindo momento para entrar al mar. No sé lo que es. Está todo nublado. No. Digo, hay niebla por todos lados. Está feo. Bueno, feo afuera, bueno, lindo acá adentro entre nosotros. Sí, Mateo, estamos, es ideal para estar acá contigo y charlar un poco. Así que nada, gracias por invitarme y bueno, vamos arriba. Sí, primero vamos a aclarar una cosa. Tengo amigos que te dicen Bófano y otros te dicen Bófano. Bien, ¿cómo es? Está bien. ¿Cómo es? Tus segundos amigos son los que dicen bien. O sea, se dice Bófano, no Bófano. Suena como si tuviese tilde, pero no se escribe con tilde, porque en Italia de una vocal después de dos consonantes sonaba sin tilde. Sonaba con tilde, pero no se le ponía. Bien. Así que va por ese lado. Después no sé mucho si hay alguien que sepa gramática italiana o algo, me dirá algo. Pero se dice Bófano. Sí, igual me molesta. Mateo. Mucha gente ya no le puedo sacar la maña. No, porque hablamos mucho, y suele pasar, creo que no te va a sorprender, digo, nosotros los fotógrafos miramos mucho el laburo de otros y hablamos de otros fotógrafos, bien, al menos de nuestra parte, y mis amigos hablan muy bien, y algunos te dicen Bófano y otros te decían Bófano, como yo siempre te dije Bófano. Bueno, vamos a meternos en la entrevista y vamos a conocer un poquito más de vos. Contame un poquito hoy cómo va tu vida, pero me gustaría que arranques desde atrás. ¿Cómo te involucraste con la fotografía? ¿Cómo está constituida tu familia? Contanos un poco. A la mierda, todo, perfecto. Sí, queremos entrar en la vida de Mateo primero. Para entrar un poquito en mi vida, deberíamos remontarnos a cuando yo tengo 31, a cuando yo tenía 17, 18 años de edad. Yo era un joven montevideano que iba a la facultad, a la ORT, comunicación, que me iba muy mal, y que al mismo tiempo iba a clases de actuación frente a cámara, en un lugar que se llamaba El Montevideano, que no existe más, a actuar. Tenía las dos cosas, era facultad y actuación. Y yo vivía entre esos dos mundos de qué hacer de mi vida. Me gustaba la actuación, pero también la comunicación, la parte de publicidad, que todo. Entonces estaba ahí en un limbo de todavía no saber qué hacer con mi vida. Pero siempre la parte creativa jugó mucho. Venías por ahí. Claro, esa parte sí, pero a ver, yo ya tenía una cámara
Y habían sacado unas fotos de algunos eventos chiquitos, algunos cumpleaños, no mucho más que eso. Y bueno, había clases de fotografía en la misma escuela de actuación. Entonces dije que sí, ¿por qué no? Empecé a hacer también en la escuela de actuación, empecé a hacer todo lo que era fotografía. Y ahí empecé a decir tres cosas. Entonces era actuación, fotografía y comunicación. Hasta que un día vino una de las profesoras de comunicación y me dijo, Mateo, ¿usted qué está haciendo todavía acá en la facultad? Le digo, ¿por qué? Porque usted es muy malo. Usted se tiene que dedicar a algo más técnico, a algo más técnico y práctico, como la fotografía que yo sé que le gusta. Bueno, está bien, gracias. Pero Voy así a la te lo dijo escuela de... la profesora, te mató. Sí, y pude Bueno, pero agradecérselo igual, en ¿eh? realidad no te Pasaba. mató, en realidad te encaminó. Claro, después se lo pude agradecer. Y en el cine, en la actuación, hice una película que se llama Kamikaze. Y cuando termina la película, el director se me acerca y me dice, Mateo, nunca más actúes en tu vida. Otro más, no, Así que mira. por otro más, así que, pero está bien. Por suerte tuve esa facilidad de que alguien venga y me ponga las piedras para que me dirija donde me gustaba bien. Así que está, ahí me encontré con la fotografía solo juntos en el cuarto y dije, bueno, ya está, es contigo. Y así empezó toda la historia con la fotografía. ¿Y cómo Básicamente, arranca la historia eventos, con la sí. fotografía? Ajá. Y básicamente serán, a ver, ya iba a clases, entonces ya tenía toda la que era la técnica básica. Hacíamos fotos de un cumpleaños, un cumpleaños de un bebé, todas esas cosas, hasta que de repente, una fiesta de 15. Y de repente, en una época había muchas graduaciones de los colegios, cuando terminan para pasar a facultad, ¿viste? Terminan el liceo, se pasan a facultad y siempre hacen fiestas. Y yo empecé a agarrar la onda de eso. En ese momento estaba Facebook y hacía los álbumes de Facebook, la gente los subía, las veía, se re divertía y había como un nicho ahí que no había. Entonces eso me hizo ser un poco más conocido. Pero aparte de eso, un día viene mi tía y me dice, Mateo, me caso. Felicidades. No, no, pero quiero que me hagas las fotos. Y le digo, no, pero qué responsabilidad. No, 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 no. Le dije no. Me volvió a insistir, no. Y la tercera, vencida, le dije sí. Ahí empecé a buscar un equipo, ahí a buscar a ver quién filmaba, quién sacaba fotos conmigo, todo. Y e hicimos la boda. En el club de golf. Salió todo bárbaro, todo perfecto. Ya van 9 o 10 años desde esa boda. Ya tenía 20 por ahí. Tu primera boda Y oficial después de fue esa para tu boda. tía. Sí, Fue la y primera después oficial. al año empezaron las bodas fuertes. O sea, después tuve tres, la cuarta fue una catapulta, fue una boda muy importante, y así empezamos hasta tener 70 bodas aproximadamente anuales, que es un disparate. Tenés un equipo, Mateo. Hoy por hoy, Sí, laburás y tenés un equipo sí. conformado, lo vemos en la página. Son un montón de pibes, che. ¿Cómo se...? Sí, es una manera de la cual nosotros trabajamos, nos sentimos muy cómodos, es trabajando en equipo, que te da bastantes cosas buenas, como romper el hielo, trabajar en conjunto, divertirse, escuchar opiniones, y sobre todo la parte de divertirse, porque terminamos siendo amigos con todo el equipo. Así que sí, trabajando en equipo para nosotros es lo más importante. Y lo más difícil, suele pasar También. que se complica. No, no laburar, de repente vos vas a laburar con todos tus amigos, se hace con la gente, amigos A la hora de ser jefe, y a la hora de equipo. ser jefe, sí, es difícil, a veces cuando tienen tu misma edad además, a veces es muy difícil ser así, terminan siendo tus amigos porque si trabajas de fotografía todos los fines de semana, terminás viéndolo todos los días. Entonces, sí, no es fácil, obviamente no aprendí a los ponchazos, ¿no? Cómo ser líder o intentar serlo, digo, o sea, es una experiencia que cada año voy creciendo en todo esto. Hace un tiempo atrás me preguntaba un amigo, un conocido, hablando sobre vos, y hace rato que tenían la mira para hacerte una nota. Y me decía, y lo que me preguntó fue si te iba a preguntar qué te iba a preguntar de fotografía. Hay una particularidad, a mí me llama mucho la atención Sí. y podemos estar todo el día hablando de fotografía, pero acá me quiero detener porque Obvio. esto es muy difícil. Esto es muy difícil para muchos. Imagino que mucha gente que está mirando o va a ver este podcast seguramente se va a sentir identificado al momento de contratar personal, lidiar con personas. Y vos no tenés uno, y no tenés una fiesta. Estás de Claro. continuo, de continuo. Mateo,
más allá de tu edad, más allá de hay algo que es innato, de cada uno tiene su personalidad, y cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Cómo vos lo estás logrando? Bueno, a nivel laboral, como estructura de empresa, Exacto. como yo decía, o sea, obviamente no fue lo que quería, lo que dije, para laburar en las bodas necesito esto, o para laburar de esto necesito un grupo, se fue dando naturalmente de trabajar en equipo. Yo quería trabajar con alguien, yo sabía que lo especial de todo esto era trabajando con gente y no solo, o sea, cuatro ojos son mejores que dos, dos cabezas son mejor que una, todo así. Entonces, eso fue una de las cosas vitales que me ayudó a crecer a donde estás, trabajar en equipo para que, para tener un feedback, para tener un segundo ángulo, una segunda mirada, un acompañamiento. O sea, fue una de las cosas que más me apoyó fue trabajar en equipo, sin duda. Pero más allá de eso, porque por ejemplo es como cuando digo que la gente que trabaja en estudio, lo primero que me fijo es cómo son de personas, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, ser una persona atenta, ser bueno con todos, con cualquiera. Entonces, eso, y ser, tratar de conocer, o sea, de hacerte amigo de cualquiera. Eso fue algo que también me generó muchos contactos, estar a disposición de todo el mundo, siempre dejar contento a todos, al cliente, o sea, hablando laboralmente, ¿no? Y eso hizo que se empiece a crecer un nombre, obviamente. Y dedicarle mucho a las redes, también dediqué muchísimo. Fue algo que me gustó a mí, me salía natural, me sale natural. Recomiendo a la gente que no le sale natural contratar a alguien. Que eso también hizo mostrar el trabajo, porque hay varios fotógrafos muy buenos por ahí, pero no se saben vender, quizás no se saben mostrar. Y ahí es donde está la clave, saber venderse, qué mostrar, qué no, con quién te rodeas, no solo amistades, sino laboralmente, con quién te rodeas te va a influir un montón, si hay una manzana podrida en tu equipo, si no, o sea, poder identificarla. Y después proyectarse, como equipo, como unión. Nosotros siempre teníamos, ahora ya no tanto porque vivo Punta del Este, pero antes salíamos mucho, éramos un grupo muy unido de amistad y de conocernos. O sea, si te digo, los tres puntos más importantes de mi empresa son la superioridad, es uno, que es estar todo el rato tratando de aprender cosas nuevas y de enseñar, además también. Y la superioridad de ir a laburar y tratar de todos los días dar lo máximo. Lo otro es la amistad, obviamente, pero la amistad no solo laboral, sino también con el cliente. Nosotros queremos que el cliente no vayamos a laburar y seamos un proveedor más. Y bueno, esas son básicamente las cosas más importantes. Mateo, sí, la confianza, imagino que es fundamental, y tenerlo cerca como amigos es una manera de ser empresario, porque no dejas de ser un empresario y muy exitoso, te lo tengo que decir. Gracias. Pero, ¿sabés lo que me gustaría preguntarte para la gente que puede ver este podcast? Contanos un poquito de cómo rompes el hielo o cómo es el primer contacto laboral con un cliente. Contanos un poquito eso. ¿Cómo traspasa, o cuál es el segundo paso después de que yo te contacto porque me coparon tus fotos, vi que estaba el link, me comuniqué por WhatsApp y te dije, quiero una reunión contigo? Bien, perfecto. O sea, bueno, hay dos momentos, ¿no? Una es cuando, antes que lo captás y después la relación que seguís cuando una vez que ya te reservaron, ¿no? Hoy en día, por suerte, no salimos a vendernos con publicidad, simplemente es el boca a boca, básicamente, y lo que subimos a nuestras redes. Hoy en día nos mandan un mail y nos llega, nosotros respondemos con rapidez, que ahora yo me caso el 3 de diciembre, entonces me di cuenta que básicamente el que responde más rápido es el que casi que terminas contratando, básicamente. Entonces, la respuesta rápida es un punto más. Y no automática, además. No usamos No, que un se hola, sienta que deja, no es un bot. hola. Claro, hola, deja tu comentario. O sea, que haya información de la persona que está hablando o no sé, como que ser lo más cálido, obviamente. Y nada, y tratar de. Obviamente, ¿qué pasa? Después de tanto laburo, mandamos el presupuesto de una, no, hay gente que tiene una como una especie de logística de primero tener una reunión, después mandar el presupuesto. Nosotros lo mandamos directo antes de tener la reunión para que de repente no haya tanta gente teniendo Zooms o reuniones, sino que ya directamente, si tengo una reunión, ya es básicamente para
reservar la ficha, básicamente, porque ya ven el presupuesto. Entonces, y tal, y después es ser directo, ser simple, y obviamente que hablo desde lo que hacemos, hablo de lo que no hacemos. Si viene una pareja y me dice, me gustaría hacer esto, esto y esto, quizás le tenés que decir que no sos el tipo de fotógrafo que están buscando. O bueno, ser muy sinceros y bueno, con la experiencia que uno tiene, va mucho más tranquilo a las reuniones, por suerte, porque ya sabe lo que esas personas están buscando. Es la primera vez de esas personas, seguramente, si es la segunda, muy poco porcentaje. Entonces, básicamente, ya sabes cuáles son las preguntas de ellos, sus inseguridades, sus miedos, y obviamente justificarlos con mostrar bien el material y obviamente que con las recomendaciones de boca a boca, que es lo más fuerte que puede haber. Una vez que confirman eso, bueno, un seguimiento, un correcto seguimiento, muchas preguntas para el día de la boda, preguntas que caigan de madura, de obvias, pero siempre es bueno saber desde cómo es la relación familiar, cómo son sus amigos, hasta en qué número de amigos son de que se casan, son los últimos en el medio del primero. O sea, un montón de cosas de información que eso hace que te acerques más al cliente. Y lo más importante de todo esto es la preboda. Nosotros hacemos una preboda que es una sesión antes del casamiento, que en verdad también es mucho de reunión, es mucho de charla, pero también hacemos un par de fotos, que ahí es donde los conocemos. Y ahí es donde nosotros rompemos el hielo, donde tratamos de desprendernos de que el día de la boda que lleguemos seamos un cliente, un proveedor más, sino que alguien que ya lo conocen. Entonces eso es como la frutillita de la torta, lo que termina dando todo ese acercamiento que nosotros necesitamos. Además, Ahí nosotros, va. ¿qué pasa? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué quiero hacerme tan amigo de esta gente? Porque te lo digo, o sea, cambia el 100% laburar con alguien que conoces un poco, que ves algo antes, que llega al casamiento y darte cuenta, hola, soy tal, conocerlo, y empezar recién el casamiento e ir analizando cosas. Con más Claro. información y más conocimiento vas a trabajar mejor. Pero y aparte la gente tiene que entender, o aquellos que están en el rubro, de que el cliente que hoy se saca una foto con vos en los hombros, acá cabalgando, llevándote en los hombros en el medio de la pista y vos con la cámara, así, y tiene una relación muy buena, generada, trabajada, y que de repente, como a todo el mundo le pasa, la primera cita no es la mejor. Porque hay que romper el hielo, hay que laburarlo a eso. Totalmente, Fer. Totalmente, Fer. Nosotros tenemos una pregunta en cuando nos contactás, que son cómo se conocieron, cómo llegaron a nosotros, y la tercera o cuarta pregunta es si te gustan los Simpsons. Ahí ya está, o sea, rompemos todo. O sea, los novios van a decir, ¿y este está loco? O sea, ¿por qué me pregunta esto? Y si me responden ahí y me siguen las jodas, porque hay gente que pone no y no me gustan, hay gente que sí o me gusta otra cosa, entonces ahí es donde empiezo a ya tener algo para hablar con los novios. Entonces ya empecé a hablar de cualquier cosa y además la gente queda marcado y digo, mirá las cosas que me preguntó. Entonces, de los 10 millones de fotógrafos que estoy seguro que mandó presupuesto, porque muchas veces te mandan un copy-paste, ahí vas a resaltar. Hay que laburarlo y hay que buscar la manera. Sí. Tenés un camino y una manera de ser. Igualmente, ahora me vuelvo para atrás y seguramente, gracias a tu profesor de cine que te dijo, Mateo, dedicate a otra cosa. Igualmente, imagino que todo esto, todo ese aprendizaje, ha servido. Ha servido. Porque esto es una parte donde se pone mucho la cara, ¿no? El feeling con las personas, transformarlos en amigos, ir a fondo, La creo que tiene mucho que ver. presencia, Fer, también es muy importante, la presencia que uno va a trabajar, la predisposición, la actitud, o sea, son cosas que no dije, pero son cosas que a veces pensamos que son como muy cliché o que de repente ya hoy en día no importa eso. Y Fer, no, para mí es muy importante la presencia física, cómo vas vestido, física de cómo es tu actitud, física de cómo hablas, física de cómo estás atendiendo a los demás. Yo voy a sacar fotos de una boda. Y no solo saco fotos, voy más allá de lo que mi cliente espera. O sea, voy a hacer planner si es necesario, voy a ayudarlo a organizarse con su tiempo, voy a estar sirviéndole un vaso de agua si lo necesita. Cada uno tiene su manera de trabajar. Está bueno que no nos contaminemos. Cuando a veces queremos inspirar, pero tampoco queremos cambiar a las personas porque vos tenés una marca registrada y los demás pueden tener otra marca registrada. Sí aprender.
Pero después un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, todos se preguntan cuántas horas tengo que meter de laburo en una boda. Es menos, es más, más está bien. Mateo, ¿cuánto una boda promedio? ¿Cuánto llegás a laburar? Bien, Fer, laburamos 12 horas, es lo que básicamente El pasa día de la siempre, fiesta, son el día de la entre... fiesta te laburás 12 horas. Vos y tu equipo. Sí, 11, 12, 10, en época normal, ¿no? Sin pandemia. Sí, 12 horas que son desde 2 horas antes de que comience la ceremonia, que es la preparación. Que ahí es donde yo tengo el momento de conocer más a la novia, de estar solo en la intimidad también. Conocer a su madre, a su familia, lo que haya. Entonces ya vas preparando. Y ahí es donde tenés tu primer sesión de fotos, que para mí es muy importante, lo que es el retrato de la novia. Ahí es donde vas a ver todo. Si es en la casa, vas a ver cómo está ambientado todo. A veces ves cuadros de hermanas o de la madre que se casó. Entonces es muy interesante ver todo eso. Sí, esa parte está muy sagrada. Y después, nada, iglesias o ceremonia. Y una fiesta larga y siempre nos quedamos hasta el final, porque Fer es muy importante quedarse hasta el último, porque siempre pueden pasar buenas fotos o no sé, estás ahí, marcando presencia, que estás ahí por si pasa algo. Ya que estamos hablando de esto, yo voy a fondo, Mateo, perdóname, pero ya, No pasa nada. yo quiero hacer la pregunta de que el aficionado o el que arranca, los demás, yo he inundado grupos de fotografía, he inundado con mis preguntas tontas un montón de veces para lograr estar donde estoy, y hay gente con muy buena onda que me lo ha dicho, y hay gente profesional que me ha dicho, va, si no sabes eso, y yo no quiero eso. Entonces, ¿viste la pregunta tonta como vos me decías que hay que hacerla? Bueno, yo te pregunto para la gente que, Mateo, ¿con qué equipo laburás? ¿Cómo iluminás una boda? ¿Cómo laburás generalmente en una boda? Bien, perfecto. Mira, últimamente hice el cambio de las cámaras nuevas, por la gente, a ver si sabe, que antes estaba, ahora están las mirrorless, las cámaras sin espejo, Sí. que son más livianas, pueden tener mejor ISO habitualmente y están muy buenas, la verdad. O sea, me cambié a eso. Tengo dos Canon R6, que son las dos mirrorless, y sigo teniendo una Mark IV de las DSLR con espejo. Amén. Lo que sí, la mirrorless es muy, muy sensible por los láseres y ya se me han quemado los láseres con las mirrorless, una lástima. Hay que Hay que tener tener mucho cuidado. cuidado ahora con las mirrorless. Y Sí, más que son más sensibles quizás. muchos estamos ahí, como Sí. de frente a las luces para lograr otro tipo de fotos y es muy Sí, propenso no, a no, que. no. Por eso. Y después nada, Ilumina. tres lentes. Tres lentes. Sí. Ajá. Iluminación, mirá, te cuento primero. O sea, uso dos cámaras en el momento de la fiesta. ¿Para qué? Por si pasa algo. Se rompe una cámara, sigue estando otra, o para tener dos tipos de lentes al mismo tiempo, tengo tres lentes: 85-1.4, 35-1.4 y 17-35. Menos es más, con eso laburo una básicamente. La iluminación va a depender mucho de lo que es el lugar de la fiesta. Hay veces que es horrible, hay veces que está bueno y hay veces que está increíble. Va a depender mucho de los novios qué presupuesto tenían con el tema de las luces o cómo está ambientado todo también. Va a depender mucho. Entonces, yo. La primera media hora la estoy pasando horrible en la fiesta, porque estoy probando todo. Flash en cámara, flash fuera de cámara, flash en mi mano, flash colgado por el techo, flash, o sea, cambio todo. Hago flash fuera de cámara y dentro de cámara. Hago todo, todo, todo tipo de cosas para ir probando cuál es la mejor luz. Obviamente me pruebo antes, pero a veces cuando empieza la fiesta es otra luz. Y mientras tanto, de repente puedo tener otra cámara al lado mío con un flash en la cámara y listo, con un rebote bueno de Macmon. O si no, mi segunda cámara que anda por algún lado haciendo las fotos más seguras, para que yo pueda ir probando y buscando más creatividad. Perfecto, perfecto. Mateo, en un momento te levantaste, bajaste los pies al suelo, calzaste las alpargatas y pasó algo en el día, algo que hubo un antes y un después en lo profesional. No era el mismo día de siempre, en la misma mañana de siempre. ¿Cuál fue? ¿Cómo consideras que fue tu salto a meterte dentro de la movida de los famosos y a meterte dentro de la movida de fiestas con un nivel muy bueno, etcétera? Mirá, se puede resumir en dos pasos, quizás. Mirá, a ver, primero cuento creo que con la suerte de haber estado en lugares, de haber estudiado, de haber tenido la oportunidad de rodearme de gente que de repente conoce a la farándula, o que conoce a los famosos, o que
O bueno, de alto nivel, por así decirlo. Y sí, yo me di cuenta que eso es a donde quiero apuntar con mis clientes. Entonces, mi tercer casamiento ya era de alguien muy conocido de acá, de José Ignacio. Entonces, ya empezó a ponerse eso, ya empecé a de una a entrar todo en ese mercado, que a veces es muy difícil entrar, pero también es muy difícil mantenerse porque te mandás a una marea y te echan arriba. Pero quizás una de las que más me catapultó de repente a los jugadores de fútbol, como dice el casamiento de Suárez y algunos más, fue el casamiento de Diego Godín, quizás, que fue uno que me catapultó bastante, pues después hice algunos más, y hablé Godín con fue otros más después, que ¿no? capaz. Godín fue después de Suárez, ¿no? Antes, Antes. antes. Sí, antes, antes. Suárez fue después. Pero es Suárez fue divino después de Godín, Godín. ¿no? Es una buena onda, ¿no? Buena onda él, ¿no? Sí, no le gustaban mucho las fotos, pero sí, es lindo. Después se lo usó. Sí, Tema de a vago. partir de ese sí, y después el de Luis, sí, el de Luis estuvo increíble, fue tremendo porque la preboda fue allá en Barcelona y después solos, o sea, estuvo tremendo, fue una muy linda experiencia haberlo conocido también. A ellos dos, y Llamarle después estaba otros jugadores más. número desconocido, lo ¿Qué? tenés de celular y te dijo, ¿qué hace Mateo? Soy No, Luis. No. no, ¿Cómo fue? Planner. Planner de por Claro. medio me dice, no te puedo decir quién es, pero te entró la plata. Y cuando veo que entró la plata, en el coso decía Luis Alberto Suárez. Yo Se llama le Alberto. digo sí, pero se llama, pero para, ya está casado, decíamos. Y le digo a uno de los chicos a Mauri, le digo, pará, ¿hace cuánto se casó? Hace 10 años, listo, chao, ya está. Estás festejando los 10 años de casado. Listo, y era eso, y era él. Así que, y fue una locura. No, ahí hablé mucho con su esposa Sofía, que es una crack, es divina, y con ella coordiné un montón de cosas, las fotos en la preboda en Barcelona, un lugar donde no haya nadie, y después la boda acá, que salió todo espectacular, fue muy, muy divertido. Una bomba. Y aparte, imagino que cuando se hacen las cosas bien y como vos decís y todo, ahí hay potenciales clientes y bueno, hay que aprovechar que estás dentro de ese en tu momento, en tu lugar, y bueno, mediante el laburo que se ve, seguramente se seguirán cosechando buenos éxitos. Y después, en un momento, famosos, pum, 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 y no sé, dentro de otras cosas. Ya estás, no, no estás en el sillón, estás arriba en el FDF, ya enseñando. ¿Cómo te llamaron de Argentina para este FDF, ¿no? Hace 2 años, ¿no? 2 años. Sí, me habían anunciado en el FDF pasado, el foro de fotógrafos de Argentina. Sí, estuvo muy buena la charla, fue un sueño cumplido, la verdad, que no sé cuántas personas fueron, pero fue una locura. La verdad que este año fue en Santa Fe, en Rosario, fue divino, 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 fue una linda experiencia. Siempre que estuve ahí, la pandemia me lo había robado la oportunidad, pero pudimos hacerlo bien. Es lindo que te vivís de los clientes y es linda la gratificación de los profesionales, porque estar ahí, imagino que debe ser un reconocimiento muy importante para uno, ¿no? Imagino. Es, mirá, Fer, ¿sabes cuál? Mirá, ¿cómo decirte? Sí, es divino, es espectacular, la pasás bárbaro, pero nuestro trabajo tiene algo que es muy, muy, muy aplaudible, muy felicitable, muy, qué bien lo hiciste. De repente no es como un contador, el contador la única persona que le puede decir eso es su madre o el jefe. Acá somos un trabajo que se lo mostramos, lo subimos, la gente lo ve. Entonces, ¿qué pasa? Y ese lugar que todo el mundo te aplaude, que está todo el mundo preguntándote cosas, es increíble. Lo que hay que hacer es bajar el ego porque si no se te van las nubes. Y yo soy una persona muy fácil de inflar. Entonces, tengo que estar tipo muy tranquilo con todas esas cosas. Pero sí, es divino, pero siempre hay que tener un cable a tierra. Es fundamental, yo destaco por lo que todo lo que estoy escuchando, más allá de lo que uno presume y ve por tu laburo, que tenés una conducta. Tenés una conducta Bueno, muy. esta tarde. No, no, pero aparte, ¿sabés? Seguir donde uno está, seguir y sostenerse, es un hábito de mucho esfuerzo y hay que tener conducta, no hay otra. O sea, por más que creas que tu vida a veces se te va un poquito, y algunos trabajos pueden salir uno mejor que otro, como a todo el mundo nos pasa, pero hay que tener esa conducta para poder subsistir, porque
es muy difícil mantenerse en el tiempo. El éxito de un solo hit en la música es de los 80. Ahora, el clásico verdadero que lo siguen pasando por todos lados es el aplaudible, ¿no? Totalmente, exacto. Así como lo decís, muy lindo lo que dijiste. Sí. Mateo, y aparte, también se te dio por. Te subiste a la moto, te subiste al avión, viajás, bajás, armás las maletas, estás así en Alaska. ¡Qué loco! ¿Es todo fruto de la fotografía todo esto? ¿Le tenés que agradecer a San Fotógrafo, a San Fotografía todo esto, no? Arroba el capa. No, pará, la moto y el surf es porque me mudé, en pandemia me mudé para Punta del Este y aproveché a estar tipo más conectado con la naturaleza, por así decirlo. Bien. Ahora hace unos cuantos meses que no hago surf, pero debería hacer de nuevo. Eso sí, pero el tema de los viajes, mirá, uno de mis sueños, que por suerte lo estoy llevando a cabo, es todo lo que es ser un fotógrafo de bodas destino, por así decirlo, de viajar por el mundo y tener nuestra y tener las propias bodas. Y que eso fue lo que básicamente me hace viajar. Yo ahora tengo en un mes tuve una boda en Francia. Tuve este mes, el mes pasado tuve en Francia también. Y así en Colombia, y así en un montón de España, Estados Unidos, Ámsterdam, y así un montón de otros países. Que lo que hago es aprovechar a viajar. Después que voy a trabajar, es aprovecho a viajar y bueno, a conocer gente, a lugares nuevos, todo. Justo Alaska fue. Acompañé en el proyecto a unos amigos que se llaman Electric Americas, que van a hacer con un auto eléctrico, van a ir desde Alaska hasta Ushuaia. Y no me voy a perder el mejor lugar, que es Alaska, obviamente. Pero sí, disfruto mucho de los viajes, porque trato de trabajar, hacer las bodas y después continuar. Pero cada tanto también he sabido tratar de monetizar la parte de trabajar con clientes, con marcas. También de repente trato de venderme muy bien. O sea, si viajo, ya empiezo a mandar mails a todas las marcas a ver si les interesa promocionar algo. Por ejemplo, Colombia, me voy a Alaska, obvio. Entonces, son cosas que también trato de aprovechar cada movimiento o cosa que me surja para poder explotarlo al máximo. ¿Eso lo creíste así una intuición tuya o te lo recomendó un amigo que te manejes o dentro de un workshop lo aprendiste? No, está Creo bueno. que, te voy a ser sincero, creo que fue un amigo, porque un amigo que viene y me dice, a mí me gusta ir mucho a Islandia, y Te odio. yo fui ya 4 veces, Te odio, te cuatro odio. veces ya fui, es una locura, Sí. no, ya sé, perdón. Uno de los lugares Y que la más segunda, me vuela la cabeza en el mundo, Islandia. no, vas a tener que Ahí ir algún está. día. Y la segunda vez que voy a ir, me viene un amigo y me dice, yo voy contigo, y lo demás. Y me dice, sí, pero... Si conseguís el pasaje gratis y la nafta gratis. Y digo, no, boludo. No, no, pero sí podés. ¿Por qué no? Con los sponsors que trabajás acá, ¿por qué no? Y dije, bueno, tenés razón. Y ahí conseguí pasaje gratis, auto gratis, nafta gratis, ropa gratis, comida gratis, todo, 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 y pagamos solo $100 en un viaje de 7 días en Islandia. Imagínate. Bestial. Dos personas. Pero, pará. Sí, ese. Y un amigo, y ese fue mi amigo que me dijo eso y dije, opa, está bueno esto. Te voy a frisar un ratito. Bien. ¿Viste que se puede, loco? ¿Viste que existen herramientas y la cabeza puede manejarse a una RPM un poquito más vertiginosa? ¿Viste que se puede? Y se lo digo a un montón de cabezas del interior, y me sumo yo también y todo, es cuestión de echar a andar un poco las neuronas. O sea, yo sé que está detrás el Sí. talento, yo sé que está detrás Y eso. una buena, Sí, un sí, buen sí, sí, cartel sí. que tenés y que sos un fotógrafo reconocido y que no vas a defraudar a nadie. Eso convengamos que es una parte fundamental en esto. Pero sí se Claro. puede. Eso, Fer, te lo digo por dos cosas. Una, con quién te rodeas va a ser muy importante porque te va a impulsar, te va a recomendar, te va a conocer y te va a decir esto sí, esto no. Primero. Y segundo punto es probar y errarle, porque yo también tengo otros proyectos que no salieron. Tengo otros proyectos en la basura que están ahí, que no, que no, que está. Y bueno, y la erré, y a veces, y obviamente me siento mal muchas veces cuando no salen, y no puedo creerlo. Y está, o sea, tengo un montón de cosas que todavía no salieron, que todavía no terminaron de hacerse, y está, o sea,
no siempre es todo perfecto y es mucho esfuerzo. Podés tener suerte, sí, pero la suerte hay que buscarla. No, y si te cae, tenés que estar bien preparado. Entonces, todos los días ir y estar preparado para recibirla. Sí. Como yo le decía, comprar los tickets antes. O sea, si querés ganar el 5 de oro, andate todos los días a comprar el número. Obviamente no literal. O sea, si querés No, que no, te pero es caiga la verdad. suerte, tenés que estar todo el día para eso, todo el día apostando, estar de buen humor, estar pronto, estar con todo, con buena cara y sonreír para que se te abran las puertas también. Whisky. Aparte, levantate del sofá, loco, levantate del sofá. La gente todavía se aferra al refrán, hazte la fama y échate a dormir. En un mercado que va a 200.000 kilómetros por segundo, Ay, sí, lamentablemente va a 2.000 kilómetros por segundo, pero y lo ya que no te puedo aplica decir es, más. Ya no no, aplica no, más, sí. porque es constantemente que estás en contacto con otras realidades, con otro fotógrafo, otras personas, otro tipo de recomendación. Ya no tenés que pedir recomendación al amigo de un amigo de un amigo, porque tenés el celular que te lo cuenta todo constantemente. Ya, Ah, hazte la sí, bueno. fama y échate a dormir, debe ser la cosa más perezosa que podemos aspirar hoy por hoy. O sea, ya está, seguir Sí, laburando. Es totalmente, como totalmente. esta magia que transmiten tus fotos, esta experiencia que transmitís vos ahora, tiene un motorcito de entusiasmo, tiene un combustible que es pura energía, y la gente tiene que entenderlo, y el prospecto fotógrafo, el aficionado, el de la cámara bridge, etcétera, el del celular en la mano, puede crecer en cuanto la energía le sobre para hacerlo. Tienen que entenderlo, que no va en los equipos, va en la gente que te rodeás, en cómo te instruís, Sí. y en las ganas que le pones. Es muy bueno Totalmente. la verdad que tu experiencia como fotógrafo, yo quería que salir un poquito de la foto mirá, de la foto que hace un montón de rato estamos mirando acá a mi lado, son tremendas. No hay duda de quién se vaya a casar que no quiera tener una foto como esa para el living de la casa. No, eso no existe en duda. Pero queríamos conocerte un poquito más a fondo. Contame un poquito dentro de tu vida profesional, y ya te voy a decir felicitaciones, pero contame un poquito, mirá vos, aparece Josefina dentro de tu vida profesional, ¿eh? ¿Y cómo cambia todo esto? José, o sea, ¿qué pasa? Yo estaba trabajando, yo antes vivía en un estudio y era mi casa de estudio. Era una Bien. casa que tenía espacio y todo hasta que apareció en mi vida y tuvimos que empezar a poner horarios en esa casa porque nos quedábamos trabajando hasta las 11 de la noche. Básicamente eso, ella es ingeniera en producción. Y hace ya 2 o 3 años, 3 años casi, dejó todo y empezó a hacer planning, wedding planning. Entonces le mostré un poquito lo que era el mundo de las bodas y le encantó, por lo visto. Y ella es muy buena porque estudió todo lo que es logística y todo. Entonces, eso estuvo muy bueno, de acompañarme, de bancarme, sobre todo las noches del principio que yo no estaba los fines de semana. Y ahora, bueno, ahora nos pasan los dos. Que los fines de semana estamos con mucho trabajo, por suerte. Es Y bueno, y complicado hablamos porque el mismo aparte idioma ahora. sos un tipo de la noche. No es fácil, ¿eh? No, Hay que ser un buen no, no, partener es ahí. horrible. Sí, obvio. No, y eso estuvo muy bueno para compartir y darnos cuenta que cómo es todo esto y es algo muy lindo, sí. Contame un poquito, todos nos inspiramos, ¿eh? Contame referentes. ¿Tenés referentes? Sí, claro. Mirá, tenés de todo, desde fotógrafos hasta simplemente como te puedo decir que mi referente puede ser mi padre y mi madre. La clásica, pero es clásica, pero es por algo. Claro. Básicamente sí. Más a nivel de foto, conozco un fotógrafo. Bueno, a ver, conozco mucho a Leo Barisoni, que fue mi profesor, que es un profesor de la ORT. Fotógrafo, muy bueno. Después un americano que se llama Chris Bucher, que me gusta mucho, es fotógrafo de viajes. Después, a ver, ¿qué más te puedo decir? Ahora no se me viene a la cabeza, pero
Hay muchos para recomendar, después me pueden preguntar y tengo un montón. Lo que trato es no ver muchos de boda, porque si veo muchos de boda, empiezo a tratar de copiarlos. Pero sí te puedo decir que Fer Juaristi es uno de los que más me gustan, Víctor Ah, Lax Fer. es uno de los que más me gustan, sí, Puede ser que vea este Two podcast Man porque tengo Studios. una muy buena relación con Fer. Puede ser que vea este podcast y también me sumo al saludo. Un abrazo grande para Fer, un fenómeno. Ah, bueno, vamos arriba, obvio. Y ta, y Two Man Studios, también que hice el workshop con ellos, que estuve creando. Ese estudio me basé mucho en el mío, eso sí, en cómo está armado y todo eso. Y después, Ese te nada, fuiste a buscar hacerlo ya, inspiración ¿no? en Rumanía, fue, pues, sí, tuve más. Estuvo muy bueno, fueron 8 días. Ahí yo copié mucho lo que era el sistema de workshop. Nosotros damos workshops y nos gustaba mucho el estilo de workshop de estadía, 2 o 3 noches, conocernos, tomar una birra, hacer un asado, charlar de fotografía y no sea solo enseñar, enseñar, enseñar. Que eso es lo que más inspira, o sea, rodearse con la Es gente. verdad. Tanto fotografía como si sos una persona que labura en otro rubro, ir a congresos de ese laburo, de eso, ir a juntadas. O sea, no quedarse con lo que uno conoce nada más y su ambiente, porque no va a salir de ahí, no va a crear nada nuevo si se mantiene siempre la misma rosca. Y después, por lo menos en mi parte, que es más creatividad, tratar de no ver tanto lo mismo o tratar de no ver solo a bodas, sino también de repente a fotografía social, arquitectura, fotografía, no sé, de todo tipo, o simplemente yo a veces me inspiro con la música, escucho música ¿Qué escuchás? y chao. A mí, o sea, soy muy clásico, me gustan los Beatles. Obviamente, Toma, mira vos. me gusta mucho a veces poner ópera, hace mucho que lo escucho, pero antes ponía cualquier cosa, así, y todas esas cosas. Soy muy romántico, me gusta Luis Miguel, me gusta, no sé, Juanes, me gusta los Guns N' Roses mucho. O sea, soy muy de antes, ¿Ves muy qué bien? oldies, por así No, no, decirlo. es que no te veía con ABBA. el perfil. ABBA, no, te fuiste muy Ah, atrás. sí. ¿Escuchás ABBA? Ah, obvio. Sí, Mirá obvio, vos. me encanta, me encanta, Eso me de tu encanta. Sí, viejo, no. de escucharlo Papá en me tu casa. pasaba. Total. Sí, es verdad. Papá me pasaba a buscar con el auto y tenía siempre música así clásica y me quedó. Tipo, actual, ahora lo único que veo, si escucho cumbia es en las fiestas. ¿Seguro? Y en un Ni momento ya no querés hablar. escuchar más cumbia, olvídate. No, a veces hasta sé cuál es la próxima canción que pasa. Qué bien, ¿eh? El DJ que es muy amigo tuyo, debe Sí. ser. Pero, ¿sabés? Hay cosas que te ayudan un montón en el crecimiento personal y una de esas es toda la gente que te rodea y con la que compartís y con la quien creces. Y por eso está bueno lo que dijiste sobre acercarte en los workshops y tenerlos ahí. Cerquita. La gente, otra cosa que tenemos que desintoxicarnos es de la vieja, de esa cosa de el miedo a compartir con otros colegas, los temores, Ah, no, ¿entendés? El mundo perdiste, se si no. mueve para Sí, otro sí. lado y nosotros estamos siendo reacios y tacaños con nuestro conocimiento. No, 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 claro, eso es capaz que no lo dije, pero era una parte del ABC. Totalmente. Contame. Ya estamos redondeando, Mateo, te dejo ir a ver, ¿qué estás mirando? ¿Stranger, si ya la viste, no? ¿Estás mirando algo de eso, no? No, ¿No? no, no, no la vi, ¿No? todavía la tengo que ver. Sí, mirá, ahora lo que pasa es que estoy tratando de no ver tele. Estoy justo como que acostándome temprano, levantándome temprano, haciendo deporte. Estoy como que muy Bien. concentrado, estoy leyendo un libro, estoy muy concentrado en tratar de hacer todas las cosas bien, porque después viene la temporada alta y mando todo es un desorden, todo. No tengo tiempo para mí, entonces estoy tratando de no ver mucha tele. Igual ya me comí toda una temporada que me encantaba, que se llama Outlander. Me encantaba, me encanta, me Muy encanta, me bueno. encanta. Pero después no, trato de no, no sé, de priorizar mi tiempo y de ser lo más efectivo posible y tratar de no ver el celular todo el rato. Qué bien, qué bien. Loco, te felicito por tu duda. Además, está a decir que los felicito a ambos. Para dar este Nada, paso gracias. este paso hay que estar haciendo las cosas bien, ¿eh? Sí, Así me que. le, me le arrodillé, me la arrodillé allá en Bariloche, estábamos ahí y bueno, me arrodillé, no, ella no entendía nada Sí, y re pronto. lindo. Vimos Después la en mi foto y Instagram todo. pueden ver el video. Sí, fue muy Otra divertido, cosa que la me verdad que llamó la sí. atención y dijo, acá te cagaste hasta los pelos, dije yo. Así, viste como decimos siempre, acá te arrugaste
Cuando hablabas y describías la noche en Alaska, que venían los osos y los ruidos, te digo, epa, ¿eh? Con el Sí, oso Yogi esa vez sí ahí, también. olvídate, ¿eh? No. No, a mí me dio miedo el lobo, te diría más que nada, porque escuché un lobo, escuché un Porque no viste aullido el en video, Alaska de yo noche. vi a un periodista muy conocido, vi los relatos de cuando se lo sacó el oso de la carpa y no quiero saber de nada con los osos. No quiero saber de nada, no los puedo ni ver. Fue un shock. Pero qué experiencia, ¿no? Sí. Tremenda, tremenda. Todo divino, todo divino. Mateo, nada más. Me gustaría hablar todo el día con vos sobre esto. Ahora viene un nuevo podcast acá que vamos a estrenar con Eduardo y Silvia, que está divino. Te invito a que te quedes por ahí en las redes. Pero solamente hacerte un par de preguntas más, cortitas, nada más. Hoy por hoy, Obvio. la gente habla sobre si le das el color con el LUT, si no le das el LUT y la vieja escuela te dice, no, eso no se debe usar, etcétera, etcétera. ¿Nos aggiornamos con el Photoshop? ¿Nos amigamos con la tecnología? ¿O qué pasa? Contanos un poco. ¿Tenemos que hacer? ¿El fotógrafo Oh. es el que saca la verdadera foto limpia y sale de cámara directamente al laboratorio? Para mí un poco de todo, pero, o sea, yo por ejemplo, como yo trabajo, Fer, yo cuando voy a editar mi trabajo es simplemente los colores, los cambio, manejo un poco las sombras, y si hay algo que no me gusta, lo saco y lo pongo, o lo borro, no pongo cosas, pero digo, si no me gusta una mancha en la pared, la saco. Si al cliente, a la pareja, perdón, le salió un grano ese día, se lo saco. No hago más que eso. No, 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 Perfecto. no, no puedo cambiar si el pasto está feo, le pongo un pan verde, le pongo un pan verde, pero digo, no, no, pero no es porque no crea que esa, o porque crea que esa es la única fotografía válida, sino que es como me gusta a mí. Conozco clientes, colegas que te cambian el cielo y era un cielo una noche nublada y te ponen una noche estrellada, por Claro. ejemplo. Y está bien, para mí es válido. El tema es El que no abuso. termine siendo el abuso, que no termine siendo un trabajo de diseñador, no sé, de pintor, no sé qué hacer. Pero está cada uno con su arte, yo creo que está bien, mientras Totalmente. no sea una mentira, mientras digas que es una composición, mientras digas que es una cosa. No me parece que está mal. Ahí está la respuesta. Pero sí. Mientras no falte la verdad, como quien dice, se puede. Claro, claro. No, sí, no. Si me decís sí que fue una noche que cayeron meteoritos y no cayeron, lo más cercano fue cuando, no sé, fuiste al baño, no, no, nada. Ni ahí. Mateo, un verdadero placer haberte tenido estos minutos con nosotros. Gracias, interrumpimos tu siesta, pero ha sido. No, 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 siesta no. no, hasta ahora no. El café de la tarde. El café, no, el café y ahora capaz que salgo a dar una vuelta en bici o algo que está divino. No es mentira, está Lindo, ¿eh? No horrible, me pero me dijiste que abrigo había bien. niebla y frío para salir. No, está Re vamos. horrible, pero igual quiero sufrir un poco. Está bueno. Mateo, ha sido muy nutritivo todo, ¿eh? Así que Dale. Bueno, muchísimas gracias gracias, por Fer. estar ahí. Siempre nos decimos que nos debemos un café. En algún momento la vida o el trabajo nos va a dar el placer de encontrarnos y nos vamos a tomar un cafecito juntos. Obvio. Bueno, vamos arriba. Fer, gracias por invitarme y te mando un gran abrazo. Muchos éxitos, Mateo. Mateo Bófano, Vamos arriba. desde Punta del Este, ha estado con nosotros en esta hermosa primera edición de Inspira. Y el próximo miércoles, no te voy a decir nada, te lo voy a dejar ahí en suspenso. El próximo miércoles te voy a estar, antes del próximo miércoles, te voy a estar contando qué vamos a tener. Fotógrafo es, pero nos vamos a salir del salón de fiestas y te voy a mostrar algo particular, distinto, pero que te puede copar mucho. Mi nombre es Fernando Maceilot, en la técnica estuvo Fernando Cano, mi querido amigo y socio, y nosotros nos vemos el próximo miércoles. Que pasen bien, sigan acá porque ya se viene la tribu. Dale.